¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Para su Salud. Seguimos trabajando, lo hacemos desde hace 25 años para llevarles a los profesionales más destacados del interior del país, no solamente a nuestra comunidad cordobesa, sino que ha traspasado las barreras, nos están viendo en todo el país. Y uno, a veces yo cuando hago sondeos, es impensable los distintos lugares del mundo que a través de internet nos están viendo, así que un agradecimiento a todos. Desde el arranque hablamos de problemas nefrológicos, diálisis. Aunque estamos en una empresa que es Aterim, que está en la ciudad de Córdoba, también está en Altagracia, en Carlos Paz, que tratan a los pacientes con problemas nefrológicos en un sillón de diálisis y o en un sillón de diálisis peritoneal, siempre buscamos, es en definitiva lo que busca este programa, enseñarle para que usted no termine con esa enfermedad o moligere el proceso que lleva a dañar nuestro riñón. Para eso, la doctora Lucrecia Fassi. ¿Cómo te va? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Uno es normal de que dice, bueno, me hago un control. Yo todavía haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque en 52 años todavía no fui al médico. Pero hay un análisis de orina o de sangre que se le puede sumar a los controles normales que nos pueden decir si estamos con problemas renales o no. Y generalmente no se pide rutina, Lucrecia, ¿es así? Es así y es algo muy fácil de hacer, no es nada complicado. O sea, con solamente hacer un control en sangre de función renal, o sea, pedir una urea, creatinina, y con una orina completa ya uno puede tener un panorama bastante amplio de si esa persona necesita algún chequeo más completo o no le hace falta. ¿El riñón se enferma silenciosamente? El riñón se enferma silenciosamente, sí. Hay ciertas enfermedades que siempre es con las que hacemos hincapié con vos, tanto la diabetes como la hipertensión, que muchas veces uno no se da cuenta y cuando ya llega la consulta con el nefrólogo, el daño renal ya está instalado hace mucho tiempo. Generalmente el riñón suele dar síntomas de dolor o de que uno le llama la atención solamente si hay o una infección urinaria, ¿sí?, que pasa a ser baja, o sea que está instalada en vejiga, pasa a nivel renal, que hace una pielonefritis, donde da un dolor lumbar muy importante, con fiebre, o si hay cálculos, ¿sí?, en la vía urinaria, y entonces están los cólicos renales, que son muy dolorosos. Son las dos ocasiones donde el riñón por sí solo da molestias que a uno le pueden llamar la atención. Con las otras enfermedades, no siempre uno se puede dar cuenta. ¿Se enferma por igual el hombre que la mujer, Lucrecia? En este momento sí, hay ciertas enfermedades que son más frecuentes en los hombres, como los cálculos, aunque ahora se está igualando bastante, pero generalmente en lo que es hipertensión y diabetes es más o menos lo mismo. ¿Sabe por qué te lo pregunto? Sencillamente porque ustedes tienen una mala costumbre, porque forma parte de su forma de ser, de casi no tomar líquido y casi no levantarse para ir a orinar cuando están trabajando, llevan 10 horas y se las aguantan. ¿Eso atenta contra el riñón? No me lo contesté ahora, sino en el próximo programa. Chao, Ricardo, hasta luego. Dejamos la propuesta para que usted siga participando aquí en Para su Salud, que continúa.